abajo llegamos. Vamos bajando. Bajando. Oye, oye, te estás durmiendo, echa para acá, baja. Nombre. Carlos Ramírez. Nombre. Julián. Nombre completo. Julián Sosa. Nombre. Manuel Hernández. Nombre. Rufino Mejía. Acompáñeme. Fiebre. No. Tos. No. Diarrea. No. Abra la boca, por favor. Saque la lengua. Tráigame al otro, por favor. Que me da golpe. Como tú quieras, póngase por los cheles. Ya, como tú quieras, como tú quieras. Como tú quieras, yo te lo pongo. Me da golpe. No, tanto no. No te lo pongas. Que yo te lo pongo yo. Tú eres jefe, ya no, da no. Todo. Ah, pero ahora que tú lo sabes, lo estaba dudando. Ya. Ya, llévatelo. Y tráeme el otro. Venga usted. Quítese todo. Revísame eso. Quítese la cadena. Eso va a estar aquí hasta que un familiar suyo venga a retirarlo. Quítese el pantalón. Muévase, príncipe, muévase. Esa es la vuelta. Abájese. Que se abaje. Abra la pierna. Abra la pierna más. Párese. Dese la vuelta. Queda bien eso. ¡Ey! Con la mano atrás cuando hablé conmigo. Se la vamos a cortar ahora. Esa es su ropa a partir de ahora. Muévase. Mesa en la 6. Aguanta, aguanta, güey. ¿Cuál es la presión? Vaya ahí, después de por ahí, te la marcaste ajo en esta vuelta. Dale para el fondo, para allá. Palomo, viste que ya no grabé. Palomo. Dale para el fondo. Ese culo de ahí, preso nuevo. Dale para atrás, dale para atrás. Tengo vaselina aquí para ser preso, ¿qué es lo que es? Arranca, arranca, Curiana. Muévelo durísimo para atrás, preso nuevo, duro. ¿Qué coño? ¿Qué es lo que? ¿Dónde está el cuarto de la limpieza? ¿Cuánto la limpieza? Revisalo bien, revisalo bien. Cállese la boca, que usted lo con preso nuevo ahí. Vamos, vamos. Y no le pare a nada, que es un peaje que hay que pagar aquí, o yo. ¿Y qué fue, príncipe? ¿No te gustó el hotel?
No se me quille, mi jefe. Total, el único que te puede resolver algo aquí soy yo. Usted no tiene nada que resolverme a mí. O va a dormir en el piso como una rana, entonces. O yo hablo con el Vladi para que tú negocies una cama. ¿Qué es lo que tú dices? Compadre, aquí todo el mundo me dice el bolo. Yo me busco los refrescos, conectando a la gente, ¿ves? Déjame presentarte al Vladi. ¡Vladi! ¡Vladi! Entra por mí, ven. Ven acá, mi loquito. ¿Qué es lo que, compadre? Este guaremate aquí, tiene un lado. Hay mucho espacio, ¿no? Pero si él tiene lo de él, se le busca algo, se hace algo. ¿Tiene efectivo tú? Sí. Entonces, él tiene lo de él, se me buscan en la noche. En la noche bregamos, ahora dame banda, que estoy ocupado, estoy jugando. Está todo, mi jefe. Hablamos. Compadre, un bureo. Compadre, aquí le tenemos varias opciones a usted, ve. Ahora mismo estamos en el viejo modelo, pero también tenemos el nuevo modelo. Ahí usted tiene su cama, el bañito, hueleroso, todo el mundo, ¿sabes? Pila de seguridad. Pero aquí en el viejo modelo nosotros tenemos pila de libertades que ellos no tienen. Ya. Lo único que hay es pila debajo a mierda. Y dale gracias a Dios que no caíste en la victoria con el 15 de Aso, manito, porque eso es el mismo infierno. No le pare, vamos aquí, ven. Gracias. Dale 50. 50 manito y yo, lo que no estamos aquí adentro, los dos. Hablamos ahorita entonces. Cuidado si tú te pones a estar pinteando con la mujer mía, ¿oíste? Para no bregarte. No, tú sabes qué pasa, mi loco. Tú sabes que yo no soy traidor. Ya. Yeah. La comida. Dale por aquí, ven, y cuidado si piso uno de esos ranas, no te vayan a dar un fuertazo. Dale el paso ahí. Dale para acá, ven. Espérate ahí. Mira, con lo que tú me diste, nada más te puedo ayudarte aquí. Con lo que tú trajiste, mira lo que te sale, ve. Mira. Ahí tú vas a tener un rana también, pero vas a tener un poquito más de privilegio. No vas a tener el piso, vas a tener tu coche y vas a estar solo. Si tú quieres acomodarte mejor, tú tienes que apiarte de la mula con algo más, porque eso no da para más. Yo te puedo ayudarte ahí. Préstame y vaquea lo tuyo. Que ahí es que tú vas a dormir. Dale para allá. Yo si te den la cabeza, lo tiene el médico. Y agarra tu tenis, que no me hago responsable, esto no es un convento. Que de rabia. La gallinita va para afuera. Tiene una cadenita bacana, se ve que vale un par de pesos. Usted estaba vaqueando la llave del vehículo, se ve que andan bien montados. Tato, mete mano, manga todo y me tira. ¿Qué es lo que contigo, preso nuevo? Tranquilo, fiera. Yo no oí nada, ¿verdad? Yo no oí nada. Ya. Pero mira, ¿cuál es la vuelta? ¿Qué vuelta? Yo tengo gente allá afuera que pueden resolver cómo es. ¿De verdad? ¿Cuántos son ellos? Dos. ¿En qué andan montados? Motor. Yo voy a estar por ahí, o cualquier cosa me tira. Está todo. Tú sabes, mi loco, mete mano. Vamos a ver si es verdad que tú vas a seguir haciendo bochinche.
A ver tus manos. Que no haya fractura, apriete acá, por favor. Bien, no hay fractura. Aprieta acá, por favor. No hay fractura. Tómate los analgésicos que te indiqué. Y en 2 o 3 horas todo estará bien. $2,000. No pude conseguir más. Ya todo, yo resuelvo con esto por ahora. Hay que bregar mucho. Pila, ya averiguaste. Yo dije que yo voy de 3 a 4 hombres. Me falta una condenación. ¿Cómo está el baú? Yo voy a tu amor preventivo. Es eso que pasa en la familia, en la zona. Yo condené por 5 años. Me hablo de eso 1000 veces. Quitte caca ça amène au travail même. On préférer faire ça m'a fait 1000 fois que m'a collé bloc la construction. Non, même qu'on travaille dignement. Ah, dans l'argent dignement, apporter pour moi pour me vivre pendant. Mais qui ça me ca faire Julien? C'est ça faire pour colter même. Vete, no te quiero ver más. Mira, no te ves tan mal. ¿De lo que, mami? Pues tú me tienes botado, tú me tienes jalando más aire que un compresor. ¿Qué es lo que tú dices? Me dejaste roncando el domingo. ¿Va a venir este domingo? Mierda, me están llamando. ¡Wey! ¡Espérate! Hablamos ahorita en la noche. Toto. No sabe cómo es que se mueve la vaina aquí. Y ya como que me pregunto por ti. ¿Cuál? Esa misma, esa misma. ¿Se ve bien, sí o no? Yo no la veo bien de aquí. Ella. La que está pegada del tubo. Ya. Coño. Ven acá. Por allá se le pasó un corito bacano. Bájate, nuevo. Qué vaina es. Bájate. ¿Qué pasa contigo? Dite ya del caco, ¿eh? ¿Cómo así, mi loco? Tú estás hablando con la mujer mía, mamá huevo. Hermano, tú no sabías que yo estoy hablando con la mujer mía, mi loco. Yo no desafino así, mi loco. No es conmigo, mamá. Coño, ¿quién diablo se me robó el teléfono de aquí ya, loco? Yo no desafino así, yo no creo. Te fuiste de ahí, baja. Dije. Mi loco, va a ser que te bregue, mi loco. Ahora yo no estoy calpitando con su mujer. Te está pasando una presión que no me está gustando, mi loco. Tú me dices de qué forma me estoy comportando. Porque yo te brego y te hago tu cesárea aquí, mi hijo. Tranquilo, rabia. Déjame, porque tú te piques para allá. Nadie se me pegue. Te jodiste, mamá huevo.
Entonces ustedes dos están peleando por mujeres, ¿verdad? Van los dos ahora mismo para el nuevo modelo. Jefe, vamos a hablar, no, hombre. Vamos a hablar ahí con la planchita y él y yo hacemos la pase como de hermanito, pero no sea así. ¿Tú quieres ir para la plancha para durar un mes allá y de allá venir a hacer lo que a ti te dé la gana? Mentira. Van los dos para el nuevo modelo. Consígueme la tola que tengo allá abajo y pónmela ahí mitad, mitad, que se acabó la chelcha aquí. Camina, que va para el nuevo modelo. Camina. Vamos a hablar, jefe. Sí, vamos a hablar ya, camina. No pegó una. Mierda, ahora sí no la pusieron en China. Se la buscó otra esquina para carpintear. O decirle al mío que se mete en la universidad a coger clase conmigo. Manauri no coge clase ni loco. Tu maldita culpa por estar carpinteando con otro. ¿Qué es lo que tú dices, Paloma? ¿Tú sabes? ¿Que tú sabes qué, coño? Como que tú no mangas cuarto. Sí, pero a mí no me descubre porque yo sé hacer mi vaina bien. Mira, buena mamá huevo. Primera vez que yo veo a ese tipo encaramado ahí. Que no que te importe a ti, ¿oye? Cállate, maldito cuero. ¿Maldito cuero? Como que tú no cogiste gusto, coño, mangando con el mío, ¿verdad? Ese hombre no es tuyo ya. ¡Mira, buena mierda! ¡Buena mierda! ¡Mierda! 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 La próxima, coño, te va a salvar, coño, porque yo acabo de salir de la maldita plancha. Ven, que te voy a sacar todos los malditos dientes con la mano, ven. Ya, ya. Coño, déjame, déjame, déjame. Déjame. Una BTP, suelta, tranquilo, BTP. Ella te tiene. Ahí viene una BTP, viene una BTP, espérate. Mira, ¿qué te parece eso? Esa era la cama de Manauri. Por fin se lo llevaron hoy, me daba saco esos ojos. ¿Tiene algo para que te monte ahí, te más cómodo? Mierda, mano. Tanto no le pare nada, dale para allá. Ahora tú vas a estar de tigre. Ni en Punta Cana tú ibas a conseguir algo mejor de ahí. Gracias, Vladi. Tanto. Vita a Najayo Virri solo y todo. No le dije que había que mantenerlo acelerado, que si no se apagaba. Sí, loco, mala mía. ¿Y entonces? Nada, monstruo, estamos jodidos, te cogí en otra vuelta. Te tiro ahora, que estamos en medio de otra Allá, eso es tuyo, ¿verdad? No quiero problema con nadie. Está todo. ¿Le conocen eso? ¿Y entonces? Vamos a conocerlo, nos tenemos que presentar, tenemos una actividad. Yo no canto palo. Vamos a cantarlo. Tú de solita. Bonito. ¿Eh? Tú de solita. Ay, qué raro. Pero ella fue la última. ¿Lo bueno, tú? Pero hazlo tú. ¿Por qué no? Porque estoy mala de la garganta. Empieza tú, yo te sigo a ver. ¿Yo? Dale, a ver. Dale primero. Vamos a ver cómo sale. Dale. Palo, 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 palo bonito, palo, palo bonito, palo, Pa, sí. Palo, 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 palo bonito, palo, palo bonito, palo, Pero más alto. Es que estoy mal. Dilo tú, a ver cómo suena.
Palo, 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 palo bonito, palo, palo bonito, palo, A palo que no van a entrar si cantamos así. Así de malo. Ya, yo te dije que yo estaba mal. Entonar un chin chin más que tú podías hacer. Auto. Para que me ponga la vuelta, para loco, mira que hay donde viene. Va, rueden, Pokémones. ¿Qué lo que? ¿Te gusta la goleta nueva? No me quejo. Probate la bichuela ya. ¿Para qué? Métele un cucharazo. Cuidado si la picha, palomo. ¿Qué es? Mi negocio, papi, ese es mi negocio. Sin hacer mucho bulto y mucha vaina. Eso es para ti, cortesía de la casa. ¿Tú no hueles? No. Ah, no, pues está bien, ahorita te traigo una bichuela limpiecita. Bacano, ¿qué tú quieres? Que tú eres nuevo y tú necesitas a alguien que te cuide, así de simple. Pero tranquilo, baja la tensión. Mientras tú me sigas la corriente, no hay problema. Si yo te digo Pokémon ataca, tú ataca, así de simple. Le está llegando ahora, ¿ves? ¿Qué diablo es lo que tú quieres que yo haga? Dime. Ah. Yo lo que quiero es que tú agarres, me le mandes un par de mensajes a la carpintera a mí. ¿Y ese gancho? Yo sé comunicarme por ahí a casa. Tranquilo, tú come normal, que ahorita yo te enseño. Que si heavy. Heavy. Ah. Y una hierbita, tú no mangas. A ti te encanta tu nueva voladora, ¿eh? Tú me resuelves, yo te resuelvo. Mira, ahora está más difícil, pero a mí me conviene porque te puedo estar chequeando desde aquí. Y lo... La gente no se la lleva, ¿en qué lo que? No, 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 nosotros siempre cambiamos la seña. Y mientras tú lo hagas tranquilo, sin mucho bulto, no pasa nada. Fíjate allá, mira, ese es el link que está subiendo. Aquí cada carpintero tiene su seña con su carpintera. La mía con Yaneli es esa. Fíjate bien, mírame, mírame. Ahí. Ella te va a devolver la misma para atrás. ¿Cómo? Ella te va a devolver la misma para atrás. Ahí, hazlo así. Así. Con actitud, palomo, ¿qué? Así. Cuando ella te devuelva eso, tú le vas a decir a ella, el esposo tuyo. Dale conmigo. Mira, a ver si cambia la actitud, muévete. ¿Cómo es? El esposo tuyo. Me. Dale, repite eso, dale, dale. El esposo tuyo. Me. Me. Mandó. Mandó. Así, duro, con actitud, feliz con Ben. ¿Qué es lo tuyo? El esposo tuyo. Me. Mandó. 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 Hablar. Hablar. Contigo. Contigo. ¿Sabe? Sabe. Tiene que hacer el sabe, eso es para que ella te copie. Tú le vas a dar ella la tarjeta, te voy a dar ahora. Tú se la vas a pasar y lo vas a hacer simple también. El esposo tuyo dice que lo llama. El esposo tuyo dice que lo llame. Es un huevo que tú tienes en la boca. ¿Qué pasa? ¿Eso fue lo que tú hiciste? O sea que tú me estás diciendo mamá huevo a mí. A lo que tú quieras. Yo te voy a estar chequeando, ¿oíste? Preso nuevo, ¿va a subir? Sí. ¿Coman alguna cubeta?
pero tú eres guapo, que estás hablando con Yaneli. Me mandó Manauri. ¿Apostar todo? Yo ahora tengo una cosa que pasó, tú sabes. ¿Qué dice? Ella habla que si tú eres el preso, que no manga mucho tiempo. ¿Cómo le digo que sí? Así. ¿Está diciendo otra cosa ella? Ella habla que ¿para dónde mandaron el esposo de ella? Ah. El esposo tuyo hace para otra cárcel. Pero, te mandó los números para que lo llame. Wendy, al favor, pásame el papelito para yo anotarte el numerito, yo te lo paso ahora para atrás. Dale, yo te lo estoy diciendo. ¿Y los números? Por ejemplo, ese número, ¿cómo se lo paso? Hace así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, pásalo tú mismo ya, de una vez. 1. ¿Y ese? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Y ese ahora? 1, 2, 3 y 4. ¿Ese? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ella está copiando. Pregúntale. ¡Claro! Ya. Ya. Lo mangó. Ya lo tiene ella. Gracias, Wendy. Yo te traigo esto ahorita. Sabe. Coge un puño para que aprenda y agarre de una vez. ¿Qué es lo que contigo? ¿Cuándo te cantaron? No me han cantado. Estoy preventivo por atrás. Bueno, te van a dar par de añitos, heavy. A ti tú tienes que bregarte un familiar, un amigo, alguien que te mueva los papeles allá afuera. ¿Y qué es lo que es con el viejo tuyo? ¿Qué es lo que hace? Era militar. Ah, pues tú estás parado. Está muerto. Mierda, viejo. ¿Y qué es lo que es? La vieja, ¿qué es lo que es con ella? No sé, en Haití. Ah, pues tú eres un pití. Yo nací aquí. ¿Aquí dónde, Palomo? En Dajabón, como mi papá. Pues tú naciste en la frontera en el mismo día. Tú no eres ni de aquí ni de allá, Palomo. Bueno, mira, si tú no te consigues algún familiar que te mueva los papeles, está feo, feo, feo. Yo tengo 8 años, en 1 o 2 aplico la condicional y tú me vas a ver por ahí afuera dando brincos como un león. Tú y yo he agarrado y he matado a mi gente.
De vez en cuando, tú sabes, por cuarto, por negocio, porque uno es un tigre todo el tiempo. ¿Está llegando? Lo de nosotros era Billing. Me encargaba de los motores y los santos. Ah, bueno, por eso que tú eres tan pendejo. ¿Tú nunca te ensuciado la mano? Es que a mí me agarraron pajeándome fue. El del motor es el que más peligro tiene porque tiene las dos manos ocupadas. Pues agarra ese cucharón y ocúpate ahí con el caldero para que por lo menos aprenda a cocinar, no esté cogiendo lucha. Mira, Dios si me atraca la jeva, ¿oíste? No te pongas bruto para no ponerte sintonía. ¿Le está llegando? Acabé. Acabaste, ¿qué? ¿Para dónde tú vas? Para la celda. Tú vas a aprovechar por ahí mismo y me le vas a tirar un par de señas a Yaneli. Le vas a decir que me mande la cosa, que ella sabe. ¿Qué cosa? Tú le vas a decir así. Mándale la cosa que tú sabes. Ella le va a llegar y que me mande una fotico que estoy harto de pajearme con la misma. ¿Y foto cómo se dice? Se dice así. Mira, te estoy chequeando, ¿oíste? Llévate de mí para que no fracase, paloma. ¿Qué? ¡Estamos! Te amo, claro que sí, que me caso, desde que salga, mami. Cuando las mujeres se ponen así, tú simplemente le das banda y ya no jode. Tú lo que le tienes que decir a ella es que yo le preguntaba a las amigas que en qué estaba, Tato. ¿Tú crees que sale barato, Carpintia? Yo le tengo que mandar sus 500 pesos a ella todo el tiempo y le pongo su recarga cuarta, así que no me joda. ¿Por dónde tú le mandas los cuartos? Se le manda y punto. Tú no tienes que estar sabiéndolo todo, Pokémon. Ni mucho que me interesa tampoco. Más te vale. Coño, pero tú eres rápido, Félix Cumbé. Mierquina. ¿Qué es lo que tú tienes? Tú estás como medio mongo. Yo estoy aguantando cárcel para ti. Atento que tú no me claves con el mojocito viejo ese. Más respeto, concunito, ¿oíste? ¿Qué es lo que tú quieres? Yo tengo en la cocina trabajando ahí. ¿Quieres lavar baño, entonces? Pues yo soy cocinero, ¿acaso? Ponme a trabajar en el negocito tuyo. ¿Qué negocio del diablo? Pues aprende a cocinar para que no caiga preso otra vez, palomo. Rueda que te di banda. ¿Pero para dónde vas? ¿No hemos acabado? Tú no tienes que estar sabiéndolo todo. Revisa debajo de tu asiento y tú me dices si quieres seguir en esta vaina, palomo. Manao, te necesitamos en la cocina, loco. Voy ahora, voy ahora. Manao, se rompió la mercancía. ¿Cómo que se rompió?
Esta vaina no se puede romper. Se rompió. ¿Dónde empieza? Pegado a la pared ahí todo. Va de ahí allá. Va. Pégase para allá, prisa. Entonces ustedes siguen carpinteando por aquí. Háganme un liguito más aquí. Que le voy a mandar a cerrar toda esa vaina también ahí. ¿Estaba fumando? ¿Cómo así, comando? Sube la mano. ¿Qué es lo que está pasando, comando, conmigo? Ten mucho. A silencio. Ten mucho cuidado, que te tengo vigilado a ti, ¿oíste? Ten mucho cuidado. Allá, ¿cuáles saben chapear aquí? ¡Silencio! Ninguno de los que están boceando va a chapear. Va a chapear usted, usted y usted. Mañana por la mañana yo lo mando a buscar. ¿Oyeron? ¿Me escuchó? Mira, y te ve mejor así. Parece un hombre ahora. Ten mucho cuidado como me mira, Moreno, ¿oíste? Ya ustedes saben, hablamos mañana. Coño, esa mierda está llena de arroz. Se le echó a Rogelio y fue cargándola. Porque la pagué él entonces, nada más fue esa que se dañó. Esa sola. Oye, me estoy harto de decirle que no me metan esa vaina con el arroz, se están dañando todita. Vamos a la lata que están ahí abajo. Está todo. ¿Te llegaste? Ya. ¿Ustedes creen que yo no la vi? ¿Cuál de ustedes tres era la que estaba fumando? Nosotros no fumamos. ¿Ninguna fuma? Ninguna. Déjeme ver la mano. Señora, fui yo. ¿Usted no sabe que aquí no se fuma? Lo que usted haga de aquel lado en su centro a mí no me importa, pero aquí es prohibido fumar. ¿O usted quiere que yo se lo reporte a su supervisor? No vuelve a pasar.
Ustedes tres se me salvan, porque yo no lo encontré con el cigarro en la mano. Y váyanse, que sonó el timbre. ¿Cuál de ustedes sabe bregar con vaina técnica y reparación de aire? Yo mismo. Venga, acompáñame a mi oficina para que me repare el aire. A ver si usted se gana que yo no le reporte a su supervisor lo que usted estaba haciendo. Venga por aquí. Ese filtro está sucio, señora. Yo sé que está sucio, fue por eso que yo le dije que viniera. Bueno, aunque lo limpie, voy a tener que bregarlo por dentro. Y eso con herramientas que tenemos de aquel lado. Está bien, pero no crea que después de lo que usted hizo allí, usted se va a ir limpio. Usted va a tener que bajar mañana con todo su equipo para que me repare eso. ¡Ey, ey! Espérenme ahí. Espérenme ahí, no se mueva de ahí. Sí, señora. ¿Qué es lo que le pasa a ese escándalo que usted tiene por ahí? ¿Qué es lo que? Tranqui. ¿Cómo tú te llamas? Julián. ¿Soy el presidente del otro lado? Sí. Yo me llamo Yaneli. Yo sé. Tú eres famosa ya. ¡Güey! ¡Ábreme la puerta! Dígame. La supervisora me dejó trancar aquí. ¿Por qué? Yo no sé. ¿Usted no sabe por qué? Fue por eso que ella la dejó trancada, porque usted se quedó en un pabellón ajeno. Me va a abrir la puerta. ¿Usted se va a calmar? ¿Y por qué tú me mandas mensajitos de manada? Me pagan por eso. Entonces tú eres un muchachito demandado. Bájale algo, menor. Venga, tú, chico. ¿De qué tú quieres que te hable? De ti. ¿De mí? Está todo. ¿Te vas a seguir viniendo para acá? Asegúralo. Así que... Puro, puro. Como a mí me gusta la gente. Muévase, muévase. Ese escándalo que tiene, usted no sabe que no puede estar en pabellón ajeno. Camine, muévase. ¿Y usted? Yo no le dije que me esperara ahí. Sí, señora. Camine, muévase. Usted vino aquí a trabajar, usted no vino a enamorarse. Gracias, mi loco. Rueda. ¿Me mandó algo Yaneli? Yo ni la vi. Matilla del casco, ¿eh? Ten mucho cuidado con hablarme mentira a mí, ¿oíste? Ya te dije que ni la vi. Yo tengo oído por todas estas rejas. Si yo me entero de algo, te bajo de oír, te lo estoy diciendo. Deja tu maldita amenaza, mejor sea que me busquen los míos. Ah, estoy dando y dando. Tú le dices a ella que me llame esta noche. Si a mí me da la gana, mañana yo te resuelvo. Le está llegando ahora. Chequeate la corriente que entra a los breakers. No. Y me diste la corriente que entra aquí, al motor. Yo nada más sé que esa vaina no prendía. La tarjeta, yo hay una tarjeta aquí. Tú pudiste verla, aquí no está, pero tú pudiste verla. No sé. Compadre, ayude a ese hombre de los míos. Oye, ¿qué vamos a hacer? Llame contigo que yo te brego.
Así que también aprovecho, veo a mi mujer de aquel lado. Nos ayudamos el uno al otro. Tato. ¿No ha pasado nada? ¿Nada? ¿No tiene nada que decir? Venga, párseme aquí, de este lado. Las demás se me van todas con Guillén y me esperan allá en la oficina. Vamos, muévanse. Camine, que usted va ahora para la plancha. 30 días. Para que siga de sinvergüenza, buena barriotera. Ya está bueno de esta vaina. ¿Qué es lo que ustedes se creen? Carpinteo, que le dicen. ¿No le da vergüenza? Carpinteo. ¿Qué significa eso? Oh, nadie sabe. Se pasan el día entero en eso y nadie sabe lo que significa. Eso se lo inventaron ellos. Lo que pasa es que cuando los pájaros carpinteros van a hacer su hoyo, se gavean en la mata y como los tigres se gavean en la verja para estar hablando con uno, por eso es que le dicen así. ¿Tú ves? Una que sabe. La próxima que agarremos carpinteando o gaviándose por ahí, se queda sin visita y un mes en reflexión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señora. Se pueden ir. Tú quédate. ¿Yo? Sí, tú. ¿Tú vas a venir a joder la vaina ahora? Yo no estaba carpinteando. Uy, pero tú no le quites el ojo a esa ventana. Ya tú estás casi saliendo de aquí. Pero la última palabra la tengo yo. Sí, señora. Espero que te haya servido el tiempo aquí. Me sirvió. A ti te van a seguir pegando cuernos. Pero tú no puedes quemar una casa por cada cuerno. Señora, no es fácil que venga un hijo de la gran puta. Y que después que tú te lo entregues, que tú le limpias la casa, que tú lo cuides, que tú lo atiendas, venga y te pegue los cuernos y te haga sentir como una bruta haciéndolo escondido. Pues mira, piensa inteligente, que no quiero volver a verte aquí. Te tengo una buena noticia. Salió la sentencia de tu divorcio. Estás soltera. Es una buena noticia, sí. Te puedo decir. Y mira, dale por la sombrita, ¿ok? Gracias, señor. Escucharon la alarma, entren a su pabellón. Usted también.
Pásame el tether. Mira aquí. Cuando me marque 220 ahí, tú me avisas. Tato. Dime a ver. 220. Mira a ver ahí. ¿Y ahí? 0000. Eso es el fusible que está quemado. Ya. Ya está todo controlado. Por favor, sigan en su celda. Y solo van a salir las chicas que van para la universidad. Vamos rápido, es para hoy. Rita. Mi loca, ¿tú vas para la universidad hoy? Sí. O necesito que me haga otro favor. ¿Qué fue? Mira. Necesito que me le dejen eso en la goleta a Julián, los sacritoberos. Coño, Yaneli. ¿Qué fue? Mira, yo no soy motoconcho tuyo, yo no voy a seguir haciéndote favor. ¿Cómo así? ¿Te me va a poner rancia ahora? Ven, que te voy a dejar mis minutos de esta noche. Que no me interesa, yo estoy muy caliente por tu culpa. ¿Cómo muy caliente? Por favor. Mira. Mío apretado. Suyo. Ten. Ok. No diga que fui yo. Que me la hagan llegar esto. Toma 50 para el mensajero. Bien. A ver. ¿Qué pasó allá afuera? Una estufa que cogió candela en la cocina. Ah, pues nosotros también sabemos apagar fuego. Sí, claro, cómo no. Atienda lo suyo, que esa mujer no va a coger candela en los pabellones. Ella no sabe qué más. No, por si acaso, usted sabe. Yo sé, pero atienda lo suyo. Los bolsillos. Sostén el cuaderno. Levanta los brazos. Síganme. Eso está ready. Toma, te lo mandaron. Métete en el taller de música y danza. En un par de días vienen unos periodistas y le vamos a preparar un show. Nos podemos ver ahí. Firma tu carpintera. Mierda, compadre, pero tú eres un tigre, ¿eh? Mangate una que va a salir el otro día. Cuando viene a ver, tú estás enamorado de ella ya. ¿A quién? Estate tranquilo, papá, que yo no hago coro con Manauri. Con el único que yo hago coro, ¿tú sabes con quién es? Con papá. Suelta eso, compadre. Vale algo, Romeo. Tampoco enamorarse no está mal. Gracias, Bola. Con Dios. Pues tú te estás enamorando del mamagüevo con el que te estoy mandando los mensajes, dime. Suélteme en banda. ¿Cómo que te suelte en banda? ¿Qué yo voy a hacer contigo? Dime, ¿qué yo voy a hacer? No sé. Tú sabes que yo no hago coro con hombre cuernero. Que yo me entere que tú estés saliendo con otro mamagüevo. Que yo me entere nada más. ¿Qué va a hacer? Lo voy a dar para abajo de una vez, Miri, por mi madre santísima, que te mando el ripio en una funda. A ver qué tú vas a hacer con el ripio nuevo ese. Mire, coño, buen ratrero. Este maldito barco es mío. Yo le meto el flete que me dé la maldita gana. ¡Maldito cuero, coño! Hagan lo que quieran con el teléfono. ¡Cuero! ¡Maldito cuero! Cállate la boca, deja dormir a uno, por favor. ¡Cállate, mojón! ¿Cómo tú estás hablando mierda?
¡Ey! Ayúdame a cargar una funda de arroz allá atrás. Papá, tengo la espalda jodida con todo su saco. Míralo allá. Dale para allá, míralo allá. Que te caigo atrás ahora. Vale, sale. Te lo dije, mamá, huevo, que te iba a joder cuando me atacaba la mujer. Te lo dije claramente. Y te pusiste palomo conmigo. No te llevaste de mí. Yo no brego palomo. Yo no te estoy mangando a tu carpintera. Que tú no bregas, que yo te dije que yo tenía oído y ojo aquí por todas partes. Te lo dije y no te llevaste. Ahora habla para no ponerte a cagar fundita. Habla rápido. Yo nada más le estoy montando verbo tuyo. ¿Qué verbo ni verbo? Óyeme bien lo que te voy a decir. Te veo aquí, allá afuera, cualquier mierda que tenga que ver con Yaneli. Yo mismo te lo voy a meter frío. No te llevaste de mí, te jodiste. Suelta, suelta ese tipo, suelta ese tipo, suelta ese palomo. Rueda, Pokémon, por ahí. Rueda, palomo. Rueda, mariconazo. Te jodiste por no llevarte de mí, mamá huevo. O la gente tuya se volvió en nada con la vaina. Oye lo que hay. Estoy en otra vuelta ahora. ¿Estamos claros? A todo. Celda 6, San Cristobero. ¿Y qué tú quieres? Tocar con ustedes. Tengo a San Antonio puesto de cabeza y a papá le va debajo de la mesa. Que tengo a San Antonio puesto de cabeza y a papá le va debajo de la mesa. Ay, palo, 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 palo bonito, palo. Palo, palo, palo bonito, palo, cuento allá. Julián Sosa. Aquí. Joselito Manuel. Presente. Antonio Fadul. Presente, señor. Eduardo Santos. Aquí, señor. Enrique Acosta. Aquí, señor. ¿Y esto? Arme aquí. ¿Y qué yo te he dicho de esto?
Escúcheme, señor. ¿Que lo excuse de qué? ¿Qué yo le he dicho eso? No le... Escúcheme, señor. ¿No le he dicho más de mil veces que eso está prohibido aquí? Escúcheme, señor. Llévatelo, posa, me llamaron allá adelante. Oh, pero ve acá. Antonio Fadul. Aquí, señor. José Lito Manuel. Sí, señor. Enrique Acosta. Presente. Bueno, muchachos, aunque lo que estamos cortos de un palero. Así que muevan la mano. Yo puedo resolver. Pero tú nunca has tocado ese tambor. Yo le clavé los ojos a Miguel, yo puedo hacerlo. Bueno, pues tanto vamos a darle entonces, vamos a ver qué es lo que hay con él entonces. Como podrán ver, esta es la cancha. Los polochés que usan los internos verdes son los preventivos. Los azules son de los condenados. Este es el comedor, vamos a tener... Muchacha, ¿te imaginas cómo se va a poner Bambán cuando me vea? Y Javierito, mi amor. Ay, qué rico. Tú tienes lo tuyo calladito ahí, tú sabes. Ustedes hablan mucho. Ya ni habla. Que yo no tengo nada que decir. Ah, no. ¿Qué yo tengo que decir? Nada. Nada más decir, cuidado, que te pone nerviosa. Tranquila. ¿Tú sabes que él va a estar ahí? Ok. Tienes que esperar que yo cuente. Un, dos, tres. A la cuenta de tres, tú entras junto con él, la güira entra conmigo. Recojan que vamos para arriba. Muy buenos días, compañeros internos y demás autoridades que se dan cita aquí en este lugar, en lo que es el séptimo festival penitenciario, el cual está a cargo de las chicas de Najayo Mujeres. Pasen por aquí, chicas. Fuerte el aplauso para ellas. Muy bien, y ahora les dejaré con los chicos de Najayo Hombre, los paleros. Pasen por aquí, chicos. Fuerte el aplauso para ellos. Palo, 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 palo bonito, palo, palo bonito, palo, ay, palo, 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 palo bonito, palo, palo bonito, palo, ay, palo, 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 palo bonito, palo, palo bonito, palo, ay, palo, 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 palo bonito, palo, palo bonito, palo, ay, palo, 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 palo bonito, palo. ¿Qué es lo que, Angelito? Nauri, arranque de ahí. Usted sabe que usted está caliente para este lado, mi loco. ¿Tú todavía no estás ahí, en la celda 6? Sí. ¿A ti no fue que se te perdió un maquito negro ahí, sin tapa? ¿Quién lo tiene? Abre ahí, te digo. Diablo, loco. ¿Te gustó? Claro.
Se te da bien. ¿Y a ti? ¿Ya te robé? Casi. ¿Casi? Casi. ¿Qué tengo que hacer? Tú sabes. Para yo entregarme, a mí hay que dármelo todo. ¿Cómo así? Que hay que casarse conmigo. Casarme, pero... ¿Y de qué tú te ríes? ¿Tú también te estás riendo? Oh, pero ¿tú crees que yo soy fácil? Yo no soy fácil. ¡Bravo! Qué bonita sorpresa, ¿eh? Ustedes tenían que verse desde mi asiento. La gente quedó loca ahí. Yo era una estrellita, Félix Cumbé. Echa para allá. Tranquilo, bájale la rabia. ¿Tú también? Gracias. Fueron para ti esos par. ¿Qué tú crees? Está bonito el peinado. Suelta. ¿Qué es lo que tú quieres? Nada, felicitarlo y ya. ¿Felicitar? Pues ya felicitate, ruede. Buen trabajo. Y tú también. ¿Ya no hay excusa ahora? Ya eso depende de ti. Tú eres el que sabe. Y watch out con ese pendejo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Para acá! A nuestros pabellones. Muchas gracias. Vamos, salgan, salgan. Adelante, veterano. Ciérrame todos los pabellones de atrás. Los internos que están ahí, pónmelo aquí, ahora. Y ciérrame la puerta de allá atrás, la de aquí arriba. ¿Tiene nada que decir? ¿Alguien tiene algo oculto que tenga que entregarlo? Entréguenlo ahora para que sea más fácil. ¿Ni tú, Julián? ¿Cómo así? Un paso al frente. Que eche para adelante. Revísalo. Yo no tengo nada. Eso no es mío. Silencio. Eso no es mío. Me lo habrán metido en el... ¡Silencio! Yo voy a ver si es verdad que no es tuyo. ¿Me vas a decir que esto no es tuyo? Estamos revisando allá, encontramos esto. Esto que estaba en tu goleta. ¿Me vas a decir que esto tampoco es tuyo? Eso tampoco es mío. ¿Me vas a decir que esto no es tuyo? ¿Me vas a decir que esto no es tuyo? ¿Que esto no es tuyo? ¿Tú me vas a decir? La pipa sí. ¿Quién te la da? ¿Quién te la da? ¿O va 2 meses para la plancha? 1, 2. En la cocina. ¿En la cocina dónde? Almacén. ¡Coño! Búscate 4 agentes y ve, revísame el almacén con todo atrás. Póngase atrás en la fila. Y ten mucho cuidado para no bajarte el key, ¿oíste?
estoy diciendo? Está bien, sigue buscando el asunto ahí. Te voy a hacer tu vuelta por todo bacano. Está bien. Cállese. Cállese. No te digo que se calle. Cállese la boca. Mira quién encontramos en la cocina. Y mire lo que tenía. ¿Y este conconcito? ¿Qué es eso? ¿Tú no sabes lo que es? Eso fue el Pokémon Piti ese que lo puso ahí. Tú me tienes cansado a mí ya. Son demasiadas oportunidades que yo te daba a ti. ¿Tú me estás escuchando? Todos los encargados de la cocina van todos para afuera ahora mismo. Comando. ¡Cállese la boca! ¡Que se calle! ¿Pero qué podemos hablar? ¡Cállese! ¿Qué es lo que vas a hablar? Prepárame el expediente. Con tu que esté ruta, lo voy a mandar para la Victoria ahora mismo. Prepárame el camión de la basura, que ahí es que lo voy a mandar. Comando, eso es mierda. ¡Lléveselo ahora mismo! ¡Lléveselo! ¡Cállese! ¡Llévate el moreno ese también! ¡Que me está metiendo el medio! ¡Ese panty no era el mío! ¿Está apretando y qué? A mí nadie me mete al medio sin que se la beba en esta vuelta. Le está llegando, mamá, huevazo. Tú me metiste al medio a mí. ¿Y tú me robaste la mujer a mí? Yo no robé nada, esa mujer no está en ti. Y mucho menos en ti, Palomo. Ya lo que está botando cárcel contigo. Palomo, esa mujer lo que estaba atrás de tu cuarto. ¿Atrás de tu cuarto? ¿Tú vas a ver ahora? Esa es mi mujer. ¿Tu mujer? Sigue haciéndote esa paja, mamá huevo. Sigue haciéndote esa paja. Ahí es que tú vas a ver cuando ella tenga que visitarte en el infierno ahora. Deja tu envidia. ¿Tu envidia? Voy a enseñar lo que envidia cuando te agarre. Ya tú y yo nos vamos a encontrar en cualquier pasillo de eso. Mira, y te voy a coser, buen mamá huevazo. Está llegando a la vaina. A lo que tú quieras. A lo que yo quiero. ¡Te jodiste tu maldita madre! ¡Te la va a beber esta! ¡Allá! ¡Silencio interno! ¡Esta te la bebe! ¿Qué fue, coño? Vamos. Esta me la paga a mí. ¿De quiénes son esos panty amarillos? Sí. ¿Tú sabes de quién es? ¿Verdad? ¿Tú sabes de quién yo? Esta mamá huevo también, coño, le voy a llevar. Ella va a llevar lo suyo también. Cállate, deja de hablar tanta mierda. Cállate y cálmate ya, que tú casi sales. Yo voy a salir, me lo voy a lamber a él. Y después me la voy a lamber a ella también. La voy a quitar del medio. Haga la fila, rápido, rápido, haga la fila. Vamos, vamos. Esto es para hoy. Rápido. Vámonos ahora. Sigan, ahí, la fila ahí, rápido, rápido. Bueno, está muy entreñado tú. Ay, tú ibas a pasar trabajo aquí. Oye, vete, por ahí, no creo que estás mirando para atrás. Vamos, muévanse. Vamos, vamos. Venga, venga, por aquí. Ya, lleguen. Vamos adentro. Buenas tardes, el interno. Yo soy Manota, el encargado de la plancha, donde lo ingresamos ustedes por primera vez, ya sea como preso nuevo o preso que lleguen de traslado. Y por lo que veo, a ti hay que pelarte, que llegaste muy greñudo. Guíllate, Valverde, y pélame. No, tranquilo. Eso nosotros lo resolvemos ahorita cuando la policía no esté aquí. Porque aquí lo que queremos es orden y respeto. Gracias, Manota.
¿Quién es Julián Sosa? Yo. ¿Y Rogelio Encarnación? Yo, y me dicen Manaure. Ah, ustedes son los que no pueden estar juntos. Bueno, vamos a resolver esto de una vez. Tú, para los Salpones. Tú, para los 1 y 2 de Vietnam. Estos dos, para los pasillos. Y tú, te me vas con este. Vamos. ¡Dame la paga, mamá huevo! ¡Cállate! ¡Te la va a beber en esta vuelta, maldito Pokémon! ¡Si yo me vengo con cualquier pasillo, tu maldita madre! ¡Cállate, hombre! ¡Vamos! ¿Qué fue? ¿Qué es lo que es? Llegaste a Vietnam, papá. Güey, ¿qué es lo que de qué, mamá huevo? ¡Recortamos el gallino! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mamá huevo! Entonces, una bulla si lo recortamos. ¡Sí! ¡Te lo pego entonces! Soy un guerrero, men, soy agresivo para el freco y freco para el agresivo. Así se sobrevive en este mundo en el que vivo. Paso firme sobre el suelo por donde quiera que voy. Ningún comentario tuyo va a cambiar lo que yo soy, parado en 30. El mundo así tendrá que morir, el Señor lo digo así, el Señor lo digo así. Todo queda hasta el mundo así tendrá que morir. El cañón está preparado para el primer disparo. Al que se nos pante ya va a ser eliminado. Tú no dangerous represent. Tú cuando pase me dice cosa que me oye. Puse más de ateno, puse yo gateno. Yo tuyo por meter pie su dono. Yo te no, 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 no va a ir, 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 va. Así mismo te quería encontrar. Entonces tú eres la de los pantes amarillos, ¿eh? Manaurio, mi carpintero, te guste o no te guste, esto era lo que tú estabas buscando. Ah, no. No es eso lo que yo estaba buscando, en verdad. Ah, pues así la vaina. ¿Así? O sájame entonces, ¿tú no tienes cojones? Yo no tengo cojones. Pero ven, córtame, ven. Tengo varios. Perrita que ladra, no muerde. Pero ven, no te vayas, ven. Ven, devuélvete, ven, pendeja, coño. Mamá huevo, coñazo.
Oh, pero mira quién aquí. Oh, tigrón. Y te le llegaste, yo te dije que te van a pegar. ¿Qué me llama, mamacuevo? ¿Qué fue? Oh, pero tú dijiste muy agresivo. Dame los cortes del vaqueo, que tú sabes que tienes que pagar la entrada. Me van a cobrarlo, mamacuevo, ¿qué fue? Oh, pero se te cobra. ¿Y qué es lo que tú traes en esa funda? La ropa, ¿qué fue? Oh, pero eso va. ¿O para que el vaqueo, qué es lo que tú dices? Tú vas a tener que matarme para quitarme. Si te mata, bájate, parihuello, con suerte. ¿Qué es lo que tú dices, palomo? Tú llegas ahorita preso nuevo y te quieres burlar. ¡Ey, ey, ey! ¡Te fuiste de ahí! ¿Qué fue de qué? ¡Es de lo tuyo! Sí, es de lo mío. Pues es de lo tuyo, que se baje ese palomo sin asomar, uno lo mata aquí. ¡Que no, mamagüevo! ¡Tú no oyes! ¡Mamagüevo! Te voy a dar banda por él, oíste, que tenemos pile tiempo preso aquí en este penal, oíste. ¡Ya, palomo, mi hermano, y qué! Oíste, bájate, para no desgranarte. Dime, Liz. Terminaste la victoria, cabronazo. Camina. Mira, tú duermes de ese lado y yo de este lado. Que debí dejar que te explotaran allá afuera por cómo usted se comportó conmigo. Que con primo como tú, que yo estoy aquí adentro jodida. Y mucho que me ha costado a mí este repetico, ¿oíste? Tú ves, ahora que tú y yo estamos hablando. Hablando no, eso no se toca. Solamente está en emergencia, ¿oíste? Ya, 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 deja el bobo también. Mira cómo yo paso para Vietnam. Eso es imposible, estamos separados. De ninguna manera yo puedo. A menos de que tú estés enfermo y bien enfermo para que te dejen en emergencia. Manauri, ya los asuntos de la calle para la calle. Es el problema que no es de la calle. Julián, ayúdame, Julián. Julián, ayúdame. Julián, ayúdame. La última vez que tú vienes aquí sin pagar limpieza, pendejo, coño. Oye, suéltalo. ¿Cómo que lo suelte, mi hermano? ¿Tú no ves que este freco no quiere pagar la limpieza? Que lo suelte, te digo. No, está bien, tranquilo, mi hermano. Claro que lo voy a soltar. Dime, ¿tú quieres que lo soltemos? Pues mira esa segunda mano, oye, oíste, pendejo. Oye, cojones, ¿qué es lo que tú quieres, viejo, ¿Qué es lo que está pasando aquí? No, Cuba, este pendejo haciendo segunda mala, opinando en contra, Cuba. Ajá, entonces tú quieres matarlo a los dos, ¿verdad? Para que nos vengan a revisar aquí a todos. No, tranquilo, Cuba, dígame usted el que sabe. Lo que usted diga, eso es. Dale, muévete, ve. Manito. Dale, dale. Y tú también, dale. Tranquilo, Cuba. ¿Qué es lo que pasa aquí, negro? Yo estoy bien, pero él no. Aquí el representante soy yo. Y si pasa alguna cosa, me la tiran arriba. Ya. ¿Ok? Otra cosa. Si no tienes dinero para pagar la limpieza, tienes que moverte a hacer, ¿No tienes buenas manos? Sí. La vamos a poner a trabajar. Ya, Tato. ¿Y qué hacemos con él? Oye. Gracias. Thank you.
esa mujer se fue, loco. No dio señales de vida. Mierda, coño. Pero yo te mangué la dirección con una amiga, ¿ves? Ella es de Jaina, de los Framboyán. Búscate ya un pastor, uno que le hizo un machete, de te conecta con quien sea, ¿ves? Tato, con eso yo resuelvo. Cuídese por ahí. Está bien. Todo eso yo lo puedo hacer desde aquí. Firma tu carpintero. Y ponle la dirección de una vez. Ready. Gracias. Y ese alicate y esa pinza, ¿me la puedes prestar para hacer una vaina? A ver. Y bien. Gracias. Cierrame la puerta, ¿eh? En cuanto a esto, tú puedes estar seguro que lo va a recibir, pero bueno. Ahora que ya venga o no, son cosas de Dios. ¿Y lo otro? Ya estamos listos en eso. Tranquilo. Yo tengo 10 años haciendo eso. Yo solo quiero que esa carta le llegue hoy. Tú sabes que mañana es el día. Me va a llegar. Doctor, una emergencia. ¿Qué le pasó al interno? Se quemó en un pie. ¿Se quemó? ¿Cómo es el nombre tuyo? Manauri, Manauri. Nicolás, por favor, tráeme betadina, salino y gasa. Te voy a quitar el zapato, ¿eh? ¡Ay, cuidado, al paso! Vamos allá, saliendo. Yo le decía que anteriormente en los batalles usaban un palo y ese palo lo amarraban con un tubo y le ponían un clavo y con eso pullaban los bueyes. Ese es un aguijón simplemente una puya, algo que te punzona, algo que te amedrienta. Pablo le está diciendo a la muerte, muerte ya tú no me puedes pullar, muerte ya tú no eres una amenaza para mí. ¿Por qué? Porque alguien murió en la cruz del Calvario para que la muerte ya no tenga validez sobre mi vida. Sino que nosotros seremos transformados. En esa transformación habrá un momento como de muerte, porque Dios tiene que matarte para que tú puedas entrar al reino de los cielos. O sea, que muera lo carnal, que muera lo terrenal, porque en el cielo no puede haber nada terrenal. Él tiene razón, coño. Aquí somos los bueyes, nos están pullando. No tienen del chao, no tienen comiendo del chao. Ya la muerte está aquí adentro. Lo único que podemos hacer es revelarnos, enfrentarnos, coger los clavos de nuestra espalda y usarlos como arma de defensa. ¡Coja su vaina! ¡Prepárense! ¡Que sea suficiente de esto! Porque el Señor está con nosotros. Y vamos a entrar en los cielos, sí o sí. Aquí se va todo el diablo. Vamos para adelante con él. Thank you.
Inventa con eso. Un asunto que tengo que resolver. Anao, nosotros somos más presos que policía. Si nosotros nos amotinamos, nosotros rompemos esa maldita puerta y salimos por ahí. Eso está bien, pero primero el asunto mío y después hablamos. Suelta eso, que eso no vale la pena. ¿Y qué es lo que pasa contigo? Te dije que primero mi asunto y después hablamos. ¿Qué fue? No te voy a dejar hacerlo. ¿Tú y cuántas mujeres más? Julián me salió una fea, loco. Ah, te saludo de una fea. Salve de esa, mamá, huevo. Tú me la pagas, coño, oíste. Tú me la Dale rápido, que no tenemos tiempo. Pero por Dios, ¿dónde ustedes andaban? Se lo hizo. Ven, es el tipo, ven, rápido. Cédula. Su cédula. ¿Viste que la conseguí? Firme. Y la ley, los declaro marido y mujer. En dos días puede recoger su acta que va a estar lista. Puede besar a la novia. ¡Así era que lo quería encontrar! Manoli, baja la maldita pistola. ¡Cállate, maldito cuero! A ella no le hable así. Enséñame cómo hablarle, sin gatumay. Vete a la casa del señor. ¡Echa para allá! ¡Echa para allá! ¡Respeta la casa! ¡Echa para allá! ¡Echa para allá! ¡Párate ahí, señor Dubán! ¡Párate ahí, tu maldita madre! Baja la pistola.
coño, cálmate. Cállate, maldita perra. Cálmate, coño. Maldita perra. Quítate de ahí. Contigo. No, lo que es con él, es conmigo. Ella decidió ya. Yo también decidí. Janelli, te tienes que ir. ¿Y tú? Espérame afuera, sal del túnel. ¿Señor? Sí. Tápate con eso. Tápate. Ahora estamos tú y yo solos. Písala. No te puedo mover, Julián.